Guido Reni pinta la carrera de Atalanta a Hipómenes hacia 1618. La escena representa el momento en que Atalanta recoge las manzanas de las Hespérides donadas por Venus y que Hipómenes le lanza para distraerle y dificultarle la carrera. Las dos figuras parecen danzar más que correr. El artista crea un maravilloso contraste en el movimiento de los cuerpos, cruz y disposición de sus extremidades, giro de las cabezas a sus puntos de interés. Bellísimo y estudiado movimiento de las figuras contrapuestas y en contraposto. Los ligerísimos paños de pureza a y en colores sutiles refuerzan esta dinámica la luz es totalmente teatral incidiendo fortísima desde un lateral sobre sus cuerpos níveos el paisaje con unos personajes a cada lado parece nocturno por el contraste de sus tonos apagados pero es diurno con cielo nublado atalanta pierde la carrera se casan consuman el matrimonio en una cueva perteneciente a cibeles y esta enfadada los convierte en leones condenados a tirar de su carro y a no mirarse